Bueno, pues estamos listos para compartir con ustedes el título de esta conferencia titulado El caos de un mundo engañado. Lo que voy a compartir va a ser bastante crudo, supuestamente para mentes un poco más maduras, para personas que realmente han sido confundidas a través de la historia, principalmente en los últimos dos siglos, con tantas ideologías, filosofías, movimientos políticos y pseudocientíficos que los seres humanos han tratado de experimentar para que de alguna manera descubrir cómo se puede mejorar a la raza humana. Sin embargo, todos estos experimentos e ideologías que la mayoría de los seres humanos han creído tener respuestas a sus problemas políticos, materiales, filosóficos y sociales, han culminado totalmente en un fracaso total. Esto nos va a demostrar al final de la conferencia que todo lo que el ser humano se proponga, aparentemente con buenas intenciones, como ahora la genética CRISPR, que está tratando de extraer genes para sustituirlos y mejorar enfermedades, pues cualquier persona dice: oye, esto es maravilloso porque se van a evitar problemas de transmisión genéticas. Sin embargo, siempre detrás, desgraciadamente, de lo que aparentemente es bueno, se encuentra un cacahuate podrido. Se encuentra el gusano del diablo. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los seres humanos hemos sido engañados. Ahora, ¿por qué es esto? Simplemente porque el ser humano no es Dios. ¿Lo puedes entender? Tú y yo hemos nacido de una mamá, hemos crecido en diferentes medios sociales, religiosos, políticos. Los mormones nacieron bajo la cultura mormona, los budistas bajo el budismo, los del grupo terrorista Hamás desde los niños los adoctrinan a asesinar a los judíos, y depende del grupo social donde tú te hayas desarrollado, ese medio ambiente ha formado tus ideas, ha formado tu manera de pensar. Y cuando te enfrentas a un tipo diferente social que choca con tu cultura, con tus tradiciones, siempre hay oposición. Rápidamente el hemisferio occidental ha tratado de convertir al hemisferio oriental en el planeta Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, trataron los norteamericanos, ingleses, etcétera, etcétera, Europa, de convertir en el Medio Oriente a las tradiciones, la cultura y el capitalismo y la democracia de las naciones occidentales. Fue un fracaso, porque la cultura, la tradición, el idioma en el Medio Oriente nunca los vamos a cambiar. Y cuando no entendemos esto, es cuando viene un choque, una tensión tan tremenda que desemboca muchas veces en las guerras. Dice el Salmo capítulo 2, el rey David, haciendo una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes van a consultar juntos, o sea, las Naciones Unidas, la OMS, reuniones, tratados de paz, y todo esto, sin que se den cuenta, es contra Dios. Porque lo que están diciendo en todas estas reuniones o cumbres magistrales, nacionales, económicas o políticas, es: rompamos las ligaduras, tratemos nosotros como seres humanos de resolver el problema del medio ambiente, de la política, qué sistema de gobierno es el mejor, cuál es la mejor medicina, sin darnos cuenta que son problemas que van mucho más allá de la capacidad que tenemos nosotros para resolverlos. Estamos en un siglo donde es un mundo como jamás se había desarticulado, un mundo que hemos alcanzado la tecnología más elevada de toda la historia humana, y que lo único que hizo fue ensoberbecernos y hacernos creer que nosotros están las respuestas. Voy a enunciar y a enumerar algunas ideologías que considero
las que más influencia han tenido desde el siglo pasado. Número uno, la ideología del comunismo. Carlos Marx y Federico Engels publican en 1848 el Manifiesto Comunista, donde resumen con estas palabras que la historia es la historia de la lucha de clases. Carlos Marx, judío, nació en 1800, muere a los 64 años de edad, joven todavía, en la pobreza, y trata de percibir con una cosmovisión al mundo que el problema realmente del ser humano son las clases sociales. Y si la clase del proletariado trata de derrotar a la clase burguesa, que son los que él consideraba los ricos, el problema se iba a solucionar. Bueno, pues Marx publica después El Capital, y aquí el engaño consiste en hacernos creer que el problema humano es una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Sin embargo, llevado a la práctica esto por Nikolai Lenin, porque Marx muere y pasan como 60, 70 años hasta que entramos al siglo XX, cuando los zares rusos, que estaban completamente esclavizando al pueblo, el Nicolás II fue el último zar ruso, hizo y provocó la revolución bolchevique de Nikolai Lenin. Entonces este hombre levanta al pueblo en armas y pone en práctica la filosofía de Marx. Así que pasaron casi 70 años para que esta ideología marxista-leninista, o la dialéctica materialista como también se conoce, fuera llevada a la praxis. ¿Y qué es lo que esperamos? Lenin comienza a implantar el comunismo y establece el siguiente principio. Estoy convencido, pocos meses antes de morir, que para que una revolución triunfe, tenemos que asesinar y eliminar al mayor número de personas. ¿Qué pasó después de que murió Lenin? Viene José Stalin, uno de los asesinos más grandes del siglo XX. Acaba matando a su propia familia con la paranoia que él tenía. Entonces, todo esto nos muestra claramente por qué en 1991 Gorbachev se presenta en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II a declararle al mundo: quiero confesarles que la ideología del comunismo ha fracasado. No es imposible que el ser humano pueda llegar a alcanzar una meta tan idealística y una meta tan utópica para poder cambiar la sociedad. Y cae el comunismo. El presidente Ronald Reagan, en aquel entonces de Estados Unidos, le ordena a Gorbachev que derriben el muro de Berlín, porque ya habían los comunistas separado la Alemania oriental de la Alemania occidental y mataron cientos de familias por tratar de reunirse con su otra familia, porque estaba prohibido atravesar la pared intermedia de separación. El problema humano va más allá de la pobreza, y la Biblia nos muestra claramente la grande equivocación. Casi todos los gobiernos que caen bajo esta trampa, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué, habiendo demostrado la historia que una ideología como el comunismo ha fracasado, que no se puede implementar, que es completamente anárquica y esclavizante y totalitaria, por qué la quieren volver a desenterrar? ¿Por qué quiere el ser humano, con algo que ya me tomé esa medicina y no funcionó, por qué quiero volverme a tomar algo que ya me demostró que no me ayuda? Simplemente demuestra la incoherencia, la irracionalidad y el grado profundo de enfermedad de la mente humana. Estamos enfermos, o principalmente las clases que han tratado de poder implementar algo que no ha funcionado. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Proverbios 13, versículo 7, las palabras del hombre más sabio que la Biblia considera que ha existido
el rey Salomón. Y dice Proverbios 3:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Aquí nos cambia la perspectiva totalmente la Biblia. Tú ves una persona con un buen carro y una buena casa y se enfoca inmediatamente la persona. Esa persona que vive mejor que yo es más feliz que yo. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Hay pobres mucho, mucho más felices que las personas que consideramos que por las casas y los carros y los viajes que ellos tienen son más felices. Muchas veces son los más miserables del mundo. Y la historia nos da otra vez testimonio de esto. Artistas, Elvis Presley, el rey del rock and roll, con 500 mujeres esperándolo para tener relaciones con él. ¿Cómo muere? Completamente drogadicto. Deja a su esposa y traiciona, se mete con relaciones homosexuales con su jefe de karate. Michael Jackson, el rey del pop, todo mundo, los jóvenes quieren ser como él, muere y se descubre que fue un pederasta que violó a más de 35 niños menores de 6 años de edad. Y podíamos enumerar cantidad de deportistas, cantantes, presidentes, personas que consideramos que porque tienen fama y porque tienen prestigio y popularidad, son felices. La Biblia nos dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tenemos que cambiar y entender claramente la naturaleza humana. Dice Proverbios 19, versículo 1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mil veces mejor ser pobre y honesto que rico y corrompido. Porque si en esta vida muchas de estas personas no han sido todavía castigadas, no se imaginan lo que les espera después de la muerte. De Mateo capítulo 20, Cristo, que el hombre más sabio que ha pisado este mundo, lo dice en estas palabras de una forma profética. Mateo 20, versículo 25, Jesús los llamó y les dijo, los gobernantes, escuchen esto, esto fue dicho hace 2000 años, Jesús dice, los gobernantes de las naciones, todos se enseñorean de ellas. O sea, un gobernante tiene la tendencia de un gobierno totalitario, como lo fueron los Césares romanos, Alejandro el Magno, Nabucodonosor, los medio persas, los faraones de Egipto, los zares, los césares romanos, siempre tienden los gobernantes a dominar, a controlar, a explotar a la población, porque la tendencia del ser humano, cuando el ser humano es elevado a un nivel de autoridad y de poder, como lo tiene un líder de una nación, en ese momento Dios no diseñó la mente humana para que la mente humana experimente el poder totalitario, porque el resultado es la locura y la autodestrucción. ¿Me escucharon? El resultado de las personas con faraones egipcios, Alejandro el Magno, Lenin, Hitler, Mussolini, el que tú me quieras mencionar, Gengis Khan, siempre se enferman, porque la mente humana no soporta cómo manejar el poder total. No fue diseñada la mente para que pudiéramos experimentar esa grandeza tan grande, tan impresionante. Número dos, la teoría de la evolución. Carlos Darwin, 1859, escribe su libro El origen de las especies, postulando la famosa teoría de la evolución. Se enseñó durante todo el siglo XX. Y actualmente todavía en algunas universidades, esto es inconcebible, se sigue considerando, engañando a los estudiantes y a la gente, como algo científico. Y tú compras revistas como National Geographic, programas como Discovery Channel, y no, esto es algo científico, por el amor de Dios, cámbienle el nombre de teoría. Porque si sigue postulando como teoría,
es mera especulación, hipótesis, filosófico. Y además, cuando se descubre el ADN, 1954, por el doctor Crick y el doctor James Watson, premios Nobel de medicina, echa completamente por la borda la famosa teoría de la evolución. O sea, la genética demuestra que el famoso eslabón perdido no está perdido, porque en el genoma humano no hay un eslabón perdido. Jamás mezclarás a un caballo con una burra, porque van a ser una mula híbrida por haber violado las leyes de la genética de los equinos. Un perro nunca se va a cruzar con una gata, ni un gato con un ratón, ni un rinoceronte con una leona. Ahora, esto nos demuestra claramente la imposibilidad de una teoría pseudocientífica que se seguía enseñando y siguen enseñando la mayor parte de los ateos. Voy a ver el ateísmo más adelante. Pero son mentes enfermas que se encasillan y se encarcelan, no ven las evidencias de la genética, no ven las evidencias de la biología. La biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. La primera y la segunda ley de la termodinámica, señores físicos, matemáticos que nos acompañan, ¿qué enseñan las leyes de la termodinámica, por el amor de Dios? La segunda ley, que todo sufre un deterioro, todo se echa a perder, no hay nada de evolución para arriba, todo es hacia abajo. El sol pierde millones de toneladas de masa cada segundo. Y cuando se demuestra que el universo tuvo un comienzo y que no es eterno, la teoría de la evolución desaparece física, biológica y genéticamente. ¿Por qué la quieren seguir enseñando? Por una simple razón: porque la otra opción es la Biblia. Deja tú la evolución, ¿qué vas a hacer? ¿A qué Dios te vas a volver? Adoraos un Dios empírico. Como evolucionista tienes que ser humanista. Produjo también el empirismo, el ateísmo y el existencialismo. La mayor parte de los ateos creen en la evolución, son humanistas, empiristas, ateos y existencialistas. La filosofía de Jean-Paul Sartre, en su libro La náusea y el muro, 1960-63 en Francia, que muere, y antes de morir Sartre, el más grande ídolo ateo después de Nietzsche en el siglo XX, le dice a su hija: hija, durante toda mi vida he tratado de pelear con un Dios que no existe. Mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. Si no existe, ¿para qué peleé contra él? O sea, insostenible el ateísmo filosóficamente. Pero no nos ponemos a pensar. Lo aceptamos, mi maestro lo dijo, y mi maestro es muy inteligente, y hemos llegado a lo que se conoce como la espiral del silencio. Tú vas a una fiesta hoy en la noche y hay 10 personas. Son conocidos, algunos amigos, pero tú no sabes cómo piensan las 10 personas. Y de repente uno se levanta y dice: no, Israel es un genocida. Inmediatamente piensas: esa persona es un antisemita. Pero nadie en tu grupo de personas, de 10 personas en la mesa, nadie lo contradice. Todos se quedan en silencio. Te despides en la noche, muchas gracias, vas con tu esposa de regreso a tu casa y vas en el camino en tu auto. ¿Por qué yo lo permití? ¿Por qué no dije en contra algo de lo que se expuso? Y la razón es porque tenemos siempre miedo de ir en contra de la mayoría. Y si la mayoría creemos, como nadie contestó, de que realmente es antisemitismo, no quiero luchar contra la mayoría. Y se llama conformismo, señoras y señores. Llegamos al conformismo, la espiral del silencio. Nos da miedo expresarnos. Me da miedo decir a mi maestro: estás equivocado. Porque la mayoría va siguiendo eso. Cuando vinieron los nazis, que vamos a hablar más adelante, en el nazismo, 1943-44, millones de personas, venían jóvenes que no creían en eso, pero habían atado a la gente: ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Y levantaba la mano porque no querían ir en contra de la mayoría.
entran las jovencitas de 15, 17 años a oír a Luis Miguel o a Ricky Martin. Se quitan el brasier, se quitan la ropa interior, porque entran y no pensaban hacer eso, pero el ambiente colectivo, se llama psicosis colectivo, las hace participar para no ir en contra de la mayoría. Todos estos fenómenos sociológicos son importantísimos para entender por qué estas falsas teorías, comunismo, evolución, que es nuestra segunda postulación actualmente, es realmente aceptada por la mayor parte de las personas. Y esta teoría de la evolución consiste, ¿verdad?, claramente en que se ignora los elementos del ser humano. Dice en primera de Tesalonicenses 5:23 la Biblia, para que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles a la venida de Cristo. Damas y caballeros, señores psicólogos, psiquiatras, pensadores, genetistas, ¿qué hombre puede realmente saber los elementos que forman al ser humano? Nadie más que el Creador. Si yo tengo un Volkswagen y se me descompone, no lo llevo a la Ford, porque la Ford no sabe nada de Volkswagen. Lo llevó a la agencia que lo fabricó. Así, ¿quién nos fabricó a nosotros? ¿O te hiciste tú solo? ¿O a tu mamá salió de una gata? Tenemos que tener en cuenta que hubo algo que nos supera, que va mucho más allá de nuestra comprensión, que establece leyes cósmicas de diseño, de belleza en el universo, leyes que no cambian, que son completamente constantes, y gracias a las leyes del universo existe la ciencia. Porque los científicos no tienen más que observar los fenómenos y apuntar en la bitácora. Lo que no se puede observar, escúchame, señor científico y jóvenes, lo que no se puede observar ni demostrar en un laboratorio no es científico. Te mintieron, te engañaron. Y son hombres corruptos de entendimiento. Como no tienen otra alternativa, la siguen enseñando. La Biblia dice que somos espíritu. Y por ser espíritu tenemos contacto con Dios. Un conejo, un chango, nunca aprenderá a alabar a Dios. ¿Nunca has visto conejos? Alabaré, alabaré. ¿Por qué? Ni changos, ni simios, ni camellos, ni conejos. Es la característica intrínseca del ser humano, que ya por lógica elemental y por mi clara razón me implica y me lleva a una dirección. Tengo que ser diferente a los animales, por el amor de Dios. No puedo venir de una amiba y a través del tiempo haber evolucionado y llegar a un ser humano, cuando la genética me muestra que no se puede. Ahora se ha demostrado hace algunos años, el pelo de un caballo es diferente al pelo de una burra. Los pelos, el pelo de un perro genéticamente es diferente al pelo de una gata, el pelo de una gata al pelo de un ratón. En los mismos pelos se encuentra la diferencia entre todas las especies. Y hasta ahorita jamás se ha demostrado la mutación de una especie a otra especie, lo que se llama el eslabón perdido. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios. ¿Por qué? Decía Sigmund Freud, el doctor vienés, ¿cómo es posible que en los seres humanos, en todas las civilizaciones, en todas las tribus, en todas las culturas, hay ese impulso de adorar a algo o a alguien? Freud, en su libro Ello y Ella, concluye: es lógico que tiene que haber algo diferente a nosotros, porque el ser humano es incorregiblemente religioso. ¿De dónde es esa pasión del alma de adorar? Y si no conozco al Dios verdadero, adoro la luna, o me voy a Teotihuacán a recibir energía, o creo en la astrología, algo tiene que dirigir mi vida. Ah, pues soy Géminis, tú eres Virgo, no nos llevamos. Y consulto en el periódico que hice mi astrología ahora, ¿verdad? Mis signos horóscopos, no vayas al cine, pues no voy al cine. Estás creyendo en algo superior a ti, que es una estupidez. Es más fácil creer en eso que creer en Jesucristo. Increíble. Así es el ser humano. Veamos el ateísmo en tercer lugar. Es mi platillo favorito.
No cabe duda que el siglo XX, lo digo porque yo fui ateo, a los 13 años me decepcioné de la religión, no de Jesús, porque jamás en el seminario salesiano me enseñaron a Jesucristo ni abríamos la Biblia. Me decepcioné del sistema de la religión, porque yo no conocía al personaje que se llama Jesucristo. Y me hice ateo, buscando algo en mi vida. Durante 10 años profesé el ateísmo, el empirismo, el humanismo y el evolucionismo, hasta que mi hermano comenzó a enseñarme la Biblia y caí de rodillas y reconocí que siempre fui un tonto y un soberbio en haber creído algo que no había ni siquiera consultado, que era realmente que Dios existe. El siglo XX es el siglo donde más ateos ha habido en la historia, el siglo pasado. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una correlación. Es el siglo donde todos los más grandes descubrimientos científicos y tecnológicos se descubrieron. Pero los seres humanos se envanecieron ante todo esto. En 1903, Henry Ford maneja el primer carro a 25 kilómetros por hora. En 1906, los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. En 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1937-38, Roberto Oppenheimer, Enrico Fermi, alemanes e italianos respectivamente, bombardean el uranio 35, produciendo la fisión nuclear, produciendo la primera y la segunda bomba atómica. 1956, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la luna. 1970, el iPhone, el internet. Y de los 75-80 para acá, ¿qué nos sorprende? Todos estos descubrimientos ensoberbecieron al ser humano. Continuemos. Bertrand Russell, les voy a mencionar los principales ateos del siglo pasado, todos hijos de Friedrich Nietzsche, que voy a hablar a continuación de él. Pero tenemos a Bertrand Russell, se casa 5 meses y le preguntan que por qué era ateo, porque no le convenía ser moral. Sam Harris, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, escribe el libro El Muro. Sartre dice, era mi autor favorito Sartre, y dice en uno de sus libros, yo veo el mundo como una pared, y me desespera, dice Sartre, en su supuesta honestidad y fidelidad a sus pensamientos y a su filosofía, veo una pared y veo como que me estrello contra ella porque está más alta que yo. Y dice, esos sueños los tengo continuamente y me doy cuenta que hay cosas que detrás de la pared existen, no sé qué son, pero mi mente finita y limitada no lo puede entender. Esa pared era Dios. Y él quería con su mente intelectual poder derribar a Dios. Tú no existes, pero se veía siempre enfrentándose con algo que se oponía, al grado que le dice a su hija antes de morir, he peleado contra alguien que no conozco, mi vida no tiene sentido ni propósito para vivir, que se le llama el padre del existencialismo. Lo tenemos también a Richard Dawkins, a Carlos Sagan, el más grande astrónomo del siglo XX, que también dijo, el universo no puede tener completamente ni origen ni nada. Sin embargo, Alberto Einstein, antes que Carlos Sagan, casi 45 años antes que él, Einstein dice, Dios no juega a los dados con el universo. Luis Pasteur, y antes de todos estos, Laplace, apúntalo, Laplace, uno de los más grandes científicos, Isaac Newton, que postula las leyes de la gravedad, escribe 3 o 4 ensayos acerca del libro del Apocalipsis, Blaise Pascal, científico matemático francés, Einstein, aunque no era cristiano, pero no era ateo, Luis Pasteur, estas grandes mentes del siglo XVIII, siglo XVII, eran cristianos. Galileo Galilei, cristiano. Y llegamos al siglo XX y nos ensoberbecemos con el conocimiento. ¿Qué le pasó al siglo XX? Pues los descubrimientos, la fama y el poderío y el totalitarismo de los gobiernos comunistas hicieron que el hombre pudiera creer que podemos gobernar a los demás a través de nuestros sistemas de pensamiento. El papá de todos estos ateos, escuchen esto, fue el ateo Friedrich Nietzsche. 1844, muere en 1900.
en el año 1900, a los 56 años de edad, muere de sífilis. Él escribe Así hablaba Zaratustra, fue un libro que lo leí como 5 veces, y El Anticristo. A los 45 años, Friedrich Nietzsche comienza, su hermana, que fue alguien, estuvo con él hasta el día de su muerte, comienza a notar en su hermano que tenía síntomas de demencia y de suicidio. Muchas veces Nietzsche quiso matarse y salía muchas veces en la noche, encuerado, casi en calzones, gritando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Con una lámpara. Acabó totalmente, ¿verdad? Lo sabemos, en la locura total. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, se vuelve homosexual y Nietzsche se burla de la humildad y de la mansedumbre de Jesús. Porque para la cosmovisión de Nietzsche, el ser humano no podía ser débil. Y para él, la debilidad es ser humilde y ser manso de corazón, que fueron las primeras características de Jesucristo. Entonces, una persona así dijo: no es posible para mí que pueda ser una persona vencedora. Además, critica a Cristo porque no se defendió cuando lo crucificaron. Me río porque esto ya es una verdadera locura. Y lo mismo lo dijo el Dalai Lama, le dijo al Pablo en 1990, el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II: yo no creo en Cristo porque fue un débil que escogió a hombres pescadores del vulgo, hubiera escogido hombres sabios y hubiera triunfado. Esta es la cosmovisión, nótenlo, de los seres humanos, que desconocen que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, los pensamientos de Dios tienen que ser, si existe Dios, más altos que los nuestros. Entonces Dios escoge de una manera deliberada que su Hijo baje al mundo y nazca en un pesebre. Con vacas, becerritos, toros, en una pobreza impresionante. Él escoge que su hijo trabaje como carpintero. Él escoge que su hijo se despoje no de su deidad, sino de sus atributos y de su poder. Y baja al mundo y continuamente repite esta frase: no he venido a hacer mi voluntad. Vengo a demostrarles a la raza humana que huyamos de nuestro ego. Que huyamos de nuestro ego. La filosofía de Jesús era principalmente que el mayor enemigo que tengo en mi vida, dentro de mí, realmente el animal que tengo dentro, es mi ego. El enemigo más grande en un matrimonio es la lucha de egos. Cada quien quiere imponer su voluntad y a ver quién gana. Y así podíamos seguir. Jesús viene a desbaratar todas estas clases que hemos establecido, y el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, estas palabras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, fue locura para Nietzsche, fue locura para el Dalai Lama, pero a los que se salvan es el poder de Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Viene Dios y dice: ustedes así como son piensan, voy a contradecir sus pensamientos, y la forma como los voy a salvar va a parecer locura a los griegos, a los religiosos. ¿Cómo el Hijo de Dios se dice Hijo de Dios si está escrito en la ley? Decían los judíos: maldito el que es colgado en un madero. No, racionalmente, teológicamente, no puede ser este el Hijo de Dios. Y los griegos: ¿cómo puede? Él no es como Sansón, él no es como Zeus, él no es como nuestros dioses, él no puede ser el Hijo de Dios. Nuestros dioses no permitirían eso de un hijo. Dios lo hizo a propósito para enloquecer nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. A propósito lo hizo Dios. Y más adelante dice el apóstol Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero miren, hermanos, vuestra vocación. No hay muchos sabios, no hay muchos Einstein, no hay muchos Bocelli, no hay muchos Pavarotti, no hay muchos Laplace, no hay muchas personas así renombradas, ni muchos poderosos,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que cuando yo diga, Bocelli, ¿verdad? Ah, se juntan miles de personas a oírlo, a Pavarotti o un concertista. ¿Y qué es lo que adoramos? ¿Qué voz tiene? Él debería decir realmente, ¿verdad? Esa es la honestidad de un ser humano. Que no es mi voz, yo nací con ella. ¿Y quién te la dio? Dios. Messi, un prodigio, le preguntaba a un entrenador de fútbol, ¿a quién considera usted mejor? ¿A Cristiano Ronaldo o a Messi? Y digo, bueno, Cristiano Ronaldo creo que es el mejor jugador del mundo, pero Messi es un mago. O sea, nadie puede compararse las cosas que él saca de la bolsa, y él mismo lo dice. ¿Qué es lo que ha hecho que Messi no se ensoberbezca? Su humildad. Y ya lo pone, y te sube Dios, Dios te sube, mientras más reconozcas que todo viene de Él. Ser agradecidos en todo. Lo que tú tienes no viene de ti. Yo me he esforzado y fui a la universidad y he trabajado como burro y picado piedra. ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Y quién te dio la mentalidad? Cuando tú te deshagas de tu ego y pongas los ojos en el cielo, no te imaginas, 5 veces más las bendiciones de Dios caerán sobre tu vida y tu familia. Número 4, el nazismo. Adolfo Hitler, 1889, muere en 1945 con su esposa Eva Braun. Supuestamente los dos, él se quita la vida y él la mata a ella después. Funda el Partido Nacional Socialista en Alemania. Escribe Mi lucha, en alemán Mein Kampf, que este libro yo lo leí también como 2 veces, era uno de mis libros favoritos. Simplemente el Mein Kampf, Mi lucha, es Hitler describe parte de su autobiografía y él comienza a tratar de proyectar cuál sería su problema de la eugenesia, que vamos a ver un poco más adelante. Hitler tiene un fenómeno que ningún politólogo, ningún historiador, ningún sociólogo del siglo XXI hasta este momento ha entendido, ni en el siglo pasado, por qué Hitler hizo lo siguiente. Su lucha era contra Rusia, José Stalin, en el norte Winston Churchill, con Inglaterra, en el lado izquierdo Estados Unidos y Canadá. Se une Alemania, Italia y Japón. O sea, Hitler tenía 3 enemigos tremendos. Pero de repente, de una forma sorpresiva, vuelvo a repetir, inconsistente con su personalidad, con su proyecto en el libro de la lucha, se vuelve en contra de un pequeño grupo de judíos, sin tierra, sin ropa, sin medicinas, sin nada, absolutamente, como limosneros que vivían en ese tiempo en Alemania y en las ciudades europeas. Sin embargo, aquí hay algo impresionante. Él se volca completamente para exterminar algo que él veía en ellos como tengo que acabarlos. Y si no extermino a los judíos, no va a triunfar el nazismo en el mundo entero. ¿Qué es lo que veían los judíos? ¿Por qué ese odio contra este pueblo, esta etnia, que no representaba ningún problema, ni militar, ni político, ni económico? Pero comienza a llamarle la solución final. Y nombra a Himmler, nombra a diferentes subalternos de él, que hagan campos de concentración en Auschwitz, que los metan en trenes, que los encueren, que los metan disque a bañar, y bajo los campos de concentración había llaves de gas, les abrían el gas y los mataban y los envenenaban. Niños, mujeres, ancianos y de todo tipo. Termina la Segunda Guerra Mundial, llega el general Douglas MacArthur, entran por Normandía a Francia, que fue la más grande intervención de Europa para poder entrar, y Estados Unidos a Berlín, rodean a Berlín, por acá llega Stalin, llega Churchill, llega el general MacArthur,
Hitler sabe que no hay escapatoria, se suicida en el búnker que él tenía y se mata y termina el nazismo. Planea la solución final y uno de sus experimentos más importantes fue la eugenesia. La eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia, escúchame con atención, para perfeccionar al ser humano, que es el mismo proyecto del actual Foro Económico Mundial que dirige un hombre alemán, Klaus Schwab, con su consejero Noah Harari, que acaban de declarar: la Biblia no existe, Cristo no existe, vamos a crear una super raza. La misma etiqueta de los nazis vuelve a repetirse en el siglo XXI. La historia nos enseña que el hombre que no aprende la historia está condenado a repetirla. Y es lo que quiero tratar de enseñarles, cómo estamos engañados. ¿Cómo personas tan inteligentes, Klaus Schwab, 4 o 5 doctorados, Noah Harari, uno de los pensadores más grandes filósofos que hay en el mundo, Jesús ni siquiera existió, cabeza de aguacate? Como le pregunté un día a un ateo que, amigo, yo ni siquiera creo que Cristo existió, y le pregunté, ¿me podría decir la fecha? 15 de mayo, 1989. ¿Desde cuándo lo contamos? ¿Desde Buda? ¿Desde Zoroastro? ¿Desde Mahoma? Desde Cristo. Cristo tiene un impacto tan grande en la historia que la divide. De llegar a la irracionalidad y a la locura de negar que Cristo existió, por el amor de Dios. ¿En qué consiste el engaño del nazismo, que está etiquetado ahora con diferentes ideologías y proyectos, en creer que hay una raza superior? Como le dijo Hitler, la raza aria, en creer que pueden triunfar los gobernantes totalitarios. El antisemitismo no es solamente un indicador de una cultura declinante, sino también del juicio inminente de Dios. Una vez tuve una discusión con un muchacho y me dice: no, es que los judíos no sé qué cosa. Le dije, bueno, que el anti, le dije, tú eres un antisemita. Y me dice, no, claro que soy un antisemita. Y le dije, bueno, pero vamos a tratar de determinar los términos, porque si vamos a tener un debate, vamos a definir los términos. ¿Tú me puedes definir qué es un antisemita? Y se quedó así. Bueno, pues le dije, te lo voy a recordar. Es una persona que odia a un judío por ser judío. Ese es un antisemita. Por ser judío. ¿Y qué te hizo a ti ese judío? Es que leí los protocolos de los sabios de Sion, el libro que escribieron los zares rusos antes, en el siglo XIX, y que Hitler lo devoró y creyó, y el libro de los protocolos de los sabios de Sion formó parte del programa de los nazis para exterminar a los judíos. Pero para concluir rápidamente con el nazismo, la Biblia nos muestra claramente por qué Hitler se volvió contra los nazis. Damas y caballeros, santos de Dios, la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 nos revela que Satanás, Lucifer, el príncipe de este mundo, sabe que le queda poco tiempo. No sabe exactamente cuándo, pero él calcula por los eventos que se están desarrollando que el tiempo ha llegado para su final. Satanás sabe que si él usaba a Hitler para exterminar a los judíos no iban a poder recobrar su nacionalidad, que fue el milagro de toda la historia el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión es nombrado primer ministro de Israel, del Estado Libre, Soberano, Independiente de Israel, después de que este grupo étnico por casi 2000 años fueron expulsados. En la Inquisición los asesinaron por no pertenecer a Roma, los persiguió San Felipe, los grandes líderes del Vaticano, los expulsaron de España, de Francia, de casi todos los lugares, los pogromos en Rusia, los hacen como Hitler también. Era un odio, un exterminio de hace siglos, desde que el faraón los esclavizó 400 años, que nadie se ha entendido. ¿Por qué los judíos?
Ah, porque en el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion dice que los judíos fueron dueños de las fábricas, que los judíos eran los más grandes inversionistas, que el problema de ellos era que eran unos codos empresarios, que los judíos esto y el otro. Esto es lo que enseñaba este libro escrito por los zares para describirlos. Escuchen esto: el holocausto, la matanza y el genocidio de los judíos, completamente hecha en tierra la famosa teoría de que eran ricos. Porque si eran y tenían el poder que tenían, ¿por qué nadie los defendió? Nadie levantó un dedo en Alemania ni en el mundo entero porque no tenían ni casas, ni edificios, ni eran dueños de los bancos, y se acabó la calumnia tan grande que manejaron durante más de 85 años para aniquilar a un pueblo que no han podido hasta este momento aniquilar. Y eso por lo que se llama el movimiento sionista, que es el movimiento que está tratando de poder tener una tierra, un lugar, una patria donde podamos vivir la mayoría y donde estemos libres del peligro del exterminio. Aunque no nos vamos a extender en esto, esto es una evidencia realmente que les voy a decir lo siguiente: la sobrevivencia, la mera sobrevivencia del Estado judío es la evidencia más grande que Dios existe. Tengo este libro. Nos dijeron que la democracia había venido de Atenas y de Roma. Mentiras, mentiras, mentiras. Los principios de la democracia occidental vinieron de este libro escrito por judíos que se llama la Torá en el Antiguo Testamento, y que implementaron las leyes en contra de la esclavitud, porque el pueblo judío es un pueblo que nació de la esclavitud. Cuando nacieron de Egipto, Dios les levanta a un libertador que se llama Moisés, que los guía por el desierto y les da sus leyes, y estas leyes están aquí, y todas estas leyes están en contra de todo lo que en el siglo XXI los gobiernos están tratando de implementar: la ideología de género, matrimonios gays, el aborto, gobiernos totalitarios. Todas estas cosas van en contra de esto. Esta es una de las razones también por las que el diablo sigue odiando a los judíos y a los cristianos. Vivimos un mundo completamente desarticulado, engañado, y es hora de despertar. Es hora de predicar este evangelio. Jesús dijo en Juan 8:32: el día que conozcas la verdad, la verdad te hará libre. En otras palabras, tú eres un esclavo, te lo digo en esta mañana, tú eres un esclavo sin que tú lo sepas, porque tus pensamientos, tus ritos, tu teología de evolución, tu ateísmo, tu humanismo, tu darwinianismo, tu existencialismo y todas estas cosas, tu homosexualismo, tu transgénero, te han encerrado en una burbuja de mentiras donde eres esclavo sin que tú te des cuenta. Y viene Jesús a rompernos esa burbuja y a decirme: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados. Yo te voy a hacer descansar. Deja de luchar ya con intelectualidad y que esto y que por acá será verdad, será mentira, será melón, será sandía. Ven a mí, dice Jesús, yo soy la verdad, la única verdad. No soy algo de la verdad, soy la verdad claramente en un ser humano. Y yo puedo a través de la Biblia guiar tu vida, guiar tu matrimonio, guiar tu negocio, guiar tu nación, si tan solo me sigues. Hoy como nunca este mensaje tiene que predicarse, porque el hombre necesita conocer la verdad en la cruz, el amor de Dios en una cruz. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue herido y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Lo tuvimos por desechado, por abatido de Dios, pero Él cargó en esa cruz lo que tú merecías pagar y lo que yo merecía pagar. Y ahora Dios te ofrece y te dice: ven a la cruz así como estás. No me importa que me digas: soy narcotraficante, soy homosexual, soy lesbiana, soy borracho, parrandero, jugador, engañador, fraudulento, ateo, creo en la evolución. No me importa, ven a mí, dame oportunidad, dice Dios, de entrar a tu vida.
Dame, ábreme la puerta de tu corazón. Permite, ya has buscado por muchas partes. Yo busqué, no se imaginan tanto lo que yo busqué en mi vida. Cuando encontré a Jesús hace 49 años, supe hace 49 años que ya no tenía a quien buscar. Él era lo que yo estaba buscando en las filosofías del mundo. Él era lo que mi alma deseaba. Él era lo que realmente me iba a dar satisfacción a mi vida de ahí en adelante. Y le dije a Jesús: entra a mi vida, Señor, te necesito. Te pido perdón por mis pecados y te doy las gracias por tan grande salvación. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, después de este mensaje, inclina tu cabeza, le van a pedir a Jesús entrar a tu corazón? Te voy a ayudar con estas palabras. Esta mañana, ninguno de ustedes ha venido por coincidencia. Las coincidencias no existen. Hay un propósito determinado de Dios desde que tú naciste, de que conocieras esta mañana a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora Dios te pide que te arrepientas de tu vida, que te vuelvas a Él con todo tu corazón y que le digas estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por mi soberbia, por mi ego. Creo que en esa cruz con tu sangre preciosa pagaste por mí. Creo que a los 3 días venciste la tumba para entrar en este preciso momento a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que de aquí en adelante la corta vida que me queda la pueda yo vivir con sentido y con propósito, sabiendo que existes, porque ahora sé que cuando yo muera, moriré en paz, porque en ese momento recordaré que mis pecados los has perdonado en la cruz de tu Hijo Jesucristo, en quien oro y te doy las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio y la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante, bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.